mamá. Derechitas. Cuando ellas están en el agua, disfrutan el agua y muestran su máxima capacidad. No le temen. Nuestras atletas no le temen a las cosas que están haciendo, ¿no? Y les permite crecer. Libre, me siento muy feliz y me siento muy orgullosa de mí y de mi familia. Yo me llamo Rocío Torres Pacheco, pero me gusta que me digan Chío. Tengo 20 años. Pues nosotros competimos, para el mundial, un día fuimos a Cancún y yo me gané 4 medallas. Nunca me lo esperaba. Ahí fue cuando me di cuenta que cuando uno piensa en sus logros y sus objetivos, piensa que va a ganar. Y de mi competencia, pues todo ha sido gracias a la danza, porque a mí en esa parte me ayuda mucho. Y ahí, cuando son competencias, hacemos solos, duetos y equipos. Yo en dueto gané en primer lugar, en solo segundo, y en equipo también me gané en primer lugar. Nosotros siempre nos había gustado el nado sincronizado porque dos de mis hijas lo habían entrenado, pero nunca me imaginé que las niñas con síndrome de Down también lo podían hacer. Entonces para mí fue una gran sorpresa el enterarme y ver que ya había niñas que hasta inclusive habían competido. Ha competido en Cancún, ha ido a Brasil y ha ido también a Japón. Las veces que hemos tenido que salir ha sido por nuestra cuenta. Y cada quien sabemos el sacrificio que hacemos para que nuestras pequeñas puedan ir a competir. Muchas veces, muchas de las chiquitas pues se han tenido que salir por eso mismo. Porque no cuentan con los recursos necesarios para seguir adelante. Mi nombre es Paloma Torres y soy psicóloga. Sirenas Especiales nació como un proyecto de tesis. Yo lo que quería juntar eran mis dos pasiones, que era el nado sincronizado, ahora natación artística, y la psicología. Como ex nadadora, creía que un deporte tan bonito y tan completo podía tener un mayor beneficio a nivel cognitivo. Entonces busqué poblaciones que pudieran no encajar con lo que estaba buscando y encontré, ¿no?, que los chicos con síndrome de Down tienen una creatividad impresionante, son muy flexibles, tienen un oído para la música excelente y decidí hacer la prueba. Bueno, Sirenas cumple 10 años, ¿no?, este 2019, ¿no?, y fueron primero 6 meses como de prueba y todo, y ya de ahí, después de esos 6 meses para adelante, pues ya hemos crecido, ya somos 18 atletas aquí en la Ciudad de México y en Toluca.
Sirenas Especiales, y ahora que somos una fundación, Fundación Urpiguasi AC, no contamos con apoyo como tal. O sea, de repente podemos recibir algún donativo, ¿no? De repente algún trabajo voluntario, pero que nosotros recibamos apoyo para poder cubrir los eventos realmente es muy poco. Nos hemos quedado sin ir a mundiales porque no tenemos el recurso. Los papás son los que cubren en su gran mayoría los eventos que pueden llegar a ser muy costosos porque vamos al interior de la República, pero hemos llegado a ir a eventos como Japón, por ejemplo, donde los papás, ¿no?, tuvieron que costear todo, casi absolutamente todo el evento. Bueno, yo creo que para mí Sirenas Especiales fue aprender a vivir otra vez. No, uno, yo creía en ciertas cosas o me ponía ciertos límites o me enojaban ciertas cosas que cuando las conocí el trabajo y yo también fui aprendiendo, ¿no? Me di cuenta que realmente cuando uno quiere algo y se lo propone, lo consigue. Y bueno, lo más importante yo creo, ellas me han enseñado a vivir con amor. Papi, mamá, hermano, gracias. Soy tu hija. Amarte, cuando estoy cerca de ti. Quiero verte cuando nos vamos a ir a las panaderías, son hermanos. Quiero darle tu corazón enorme a mis abuelos y mis amigos. Gracias que estoy compartiendo estos comentarios en las Sirenas Especiales. Quiero que rece por mí, que ganen y los quiero mucho. Su hermana. Bueno, a mis Sirenas Especiales, que ellas son un ejemplo de vida y que se sientan muy orgullosa de haber logrado, ¿no?, superar las expectativas, que se sientan orgullosas de además ser un ejemplo para todas las personas que las están viendo. Que continúen, que nunca se rindan, que algún día de repente dirán, ya no quiero ser una sirena. Pero entonces si quieren decir, ahora quiero ser profesora, o ahora quiero ser fotógrafa, o ahora quiero ser pintora, lo van a hacer, ¿no? Con ese cariño y con ese amor con el que han demostrado que pueden hacer la natación artística, pueden lograr lo que se propongan.